Es una lucha de todas las organizaciones sociales por el derecho a tener nuestra organización sindical totalmente independiente con referencia al Estado, contra ese intento primero de acallar y penalizar el derecho a la protesta social. Los rasgos fascistas del MAS otra vez se manifiestan como cuando pretendió aprobar el Código Penal. Pero también a título de ley de emergencia sanitaria abren una paragua para que puedan robar y puedan comprar con sobreprecios a título de confidencialidad. Renunciamos ante todo el país. Está empezando en Bolivia una represión dura, una represión indolente que puede generarnos tragedias, fallecidos. Si seguimos este rumbo, le exigimos al presidente Arce, pare de dañar, pare de perseguir, pare de vulnerar la justicia, la constitución, termine con tantas irregularidades. De otra manera, el camino que viene al país va a ser muy trágico, muy doloroso para todos. ¡Vaqueros!